Uf, después de esperar una eternidad, por fin llega esta chiva. Vamos a destaparlo para ver en qué condiciones llegó. Es la pantalla de un Galaxy Note 5. Ya tengo muchos de estos, jejejeje. Igual de estos ya tengo muchos. Pero de algo van a servir, todo sirve en este mundo mundial. Abrimos muy suavemente para no dañar esta vaina. Bien, todo parece estar en orden, muy bien embalado. Primero veamos que no haya alguna anomalía con la pieza, alguna cuarteadura o algo fuera de lo normal. Ahora vamos a probarla para ver si el teléfono aún tiene la voluntad de prender. Diosito, ojalá encienda por lo menos la pantalla. Tomémonos nuestro tiempo. Esto requiere de mucha paciencia. Uf, se me olvidó liberar el otro flex. Listo, ya quedó. Ahora falta acomodar este otro flex. Listo, ya solo conectamos la batería y encendemos. Ahora sí, llegó el momento de la verdad. ¡Voilà! El teléfono se enciende, ahora esperemos para ver si la pantalla responde correctamente. Bien, al parecer el táctil responde y podemos ver que no hay detalles visuales en la pantalla. Con esto ya podemos decir que la pantalla que adquirimos llegó 100% funcional. Esto es lo que hago siempre antes de instalar una pantalla, además de que esto sirve como evidencia si llegara a surgir algún inconveniente.